América. Recibí en el Azteca León en los cuartos de final de vuelta. Buscábamos dar paso firme en camino a semifinales. En la ida, el marcador había quedado 2-2, el cual nos ponía en la siguiente fase. Los azulcremas jugaban frente a su gente. Jardiné mandaba a Malagón en la portería, Lichnowsky, Cáceres, Álvarez y Fuentes en la defensa, Dos Santos, Valdés, Fidalgo y Sendejas en el medio campo, y en la punta, Quiñones y Henry. El primer tiempo se jugó en ambas áreas, con oportunidades claras para los dos equipos. La afición le pedía a los locales más intensidad. Incluso se escuchó un leve abucheo en las tribunas. Para el complemento, América empezó con mucha intensidad y al 60 se marcó un penal claro sobre Henry Martin por empujón por la espalda. El balón lo tomó Quiñones y con mucha tranquilidad lo mandó al fondo de la red. León necesitaba anotar dos, cosa que se veía difícil. Las Águilas siguieron presionando y al 88 Henry marcó el definitivo. Así, las Águilas ganaron por global 4-2 y pasan con contundencia a la siguiente fase. Ahora habrá que esperar rival. Pero a ti, ¿qué te pareció? ¿Crees que vamos con buen paso para la 14?